Vamos a Big Deal for You, donde encontrarás los mejores precios de la ciudad. Tenemos una gran selección de perfumes por tiempo limitado. Compra 3 y llévate uno gratis. Y hasta 40% de descuento en marcas originales. En ropa de hombre y mujer te damos el 30% de descuento en productos seleccionados. Además te ofrecemos colchas, cubrecamas y edredones al 50% de descuento. Estamos ubicados en la 6155 de la Jimmy Carter Boulevard en Norcross. Big deal for you. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les saluda a esta hora Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones. Familia del niño hispano que había muerto congelado ha recaudado más de $90,000 para su último adiós. La familia del niño hispano que presuntamente murió de frío por las bajas temperaturas tras la severa tormenta invernal en Texas indicó que no necesitan más dinero para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo a Honduras. La familia de Cristian Pavón Pineda, de 11 años de edad, creó una cuenta de GoFundMe por la intención de recaudar dinero para poder cumplir el último deseo del niño, volver con sus abuelos. Los abuelos del niño hispano se encuentran en Honduras y la familia había pedido la colaboración de la comunidad para poder cubrir los gastos de la repatriación del cuerpo. Y establecen límites para que el cheque por ayuda de coronavirus llegue a los que más lo necesitan. Existen personas que no recibirán el tercer cheque de ayuda por coronavirus. ¿Quiénes forman parte de ese grupo y por qué? El cheque de $1,400 continúa avanzando en el Senado. Sin embargo, no todos los estadounidenses recibirán la ayuda federal, ya que esto dependerá básicamente de los ingresos de cada individuo o familia. El objetivo del presidente Joe Biden y de los demócratas es que los fondos lleguen a las personas con más necesidades económicas, basado en la premisa de individuos que ganen más de $100,000 anuales, jefes de familia que ganen más de $150,000 o parejas que ganen más de $200,000 no recibirán ningún cheque. Este sería el límite establecido para recibir algún tipo de ayuda federal. El gobierno de Biden anuncia que suspende el examen de ciudadanía de Trump y retoman el anterior. En plena pandemia por el COVID-19, USCIS aplicará un viejo examen del 2008 para que inmigrantes puedan obtener la ciudadanía de Estados Unidos. Este examen se activó el pasado 1 de diciembre, sin embargo, las autoridades ahora se centran en analizarlo para poder aplicarlo. La diferencia entre uno y otro radica, entre otras cosas, el número de preguntas, ya que en el mes de noviembre del 2020, el gobierno de Donald Trump aprobó una prueba con 128 preguntas. Sin embargo, el del 2008 contenía solo 100 preguntas. Ahora los que presenten el examen tendrán dos chances de presentar. Venga amigos, con esto ponemos punto final a nuestro resumen informativo. Yo soy Alfredo Suárez, me despido hasta otra oportunidad. Bienvenidos a Big Deal for You, donde encontrarás los mejores precios de la ciudad. Tenemos una gran selección de perfumes por tiempo limitado. Compra 3 y llévate uno gratis. Y hasta 40% de descuento en marcas originales. En ropa de hombre y mujer te damos el 30% de descuento en productos seleccionados. Además te ofrecemos colchas, cubrecamas y edredones al 50% de descuento. Estamos ubicados en la 6155 de la Jimmy Carter Boulevard en Norcross. Big deal for you.